Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Qué gusto saludarte en este viernes. Rico, sabrosón. Está haciendo como que, sí está haciendo calor, pero yo la verdad no lo he sentido tanto en este 18 de septiembre como otros días. Estamos a 39 grados, hemos estado a 42, entonces por lo mismo no se siente tanto. Sin embargo, pues contenta de poder estar contigo, que me dejes entrar a tu dispositivo móvil para que me puedas estar viendo en tu iPad, en tu tablet, por todos lados. Soy Rosalilia Torres y traigo, como siempre, la mejor información para ti. En esta tarde no es la excepción. Tengo yo ya en la línea telefónica y le voy a dar la bienvenida en esta tarde, porque habíamos estado ahí muy insistentes en que queríamos tener la exclusiva de un tema que es un orgullo poder mencionarlo. Lo conozco desde hace bastante tiempo al doctor Jesús Manuel Armenta Valderrain, médico pediatra de Ciudad Obregón. No es oriundo de Ciudad Obregón, pero nosotros ya lo adoptamos aquí en Obregón como tal, y lo saludo con mucho gusto en esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Rosalilia, buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a tu amable auditorio. Gracias, doctor. Bueno, pues ya lo vimos ahí recibiendo un premio, una condecoración, Miguel Hidalgo, doctor. Esto ante la lucha que han tenido de frente en la batalla contra el COVID-19 en medio de esta pandemia. Y aquí lo vemos ahí donde sucede toda la historia, en la mañanera, recibiendo este premio. Doctor, ¿cómo fue? ¿Cómo se siente? Pues mira, es para mí un orgullo, es una... pues muchas emociones, ¿verdad? Una plétora de satisfacciones el haber sido condecorado no solo por el gobierno mexicano, sino por mis pacientes como tal y por algunos colegas médicos y enfermeras. Y esto pues es una satisfacción indescriptible, así como lo he mencionado en otras ocasiones. Esto para mí es algo pues muy indescriptible, muchas emociones, Rosalía. ¿Cómo fue que se entera? A ver, platíqueme, ¿le hablaron por teléfono, le mandaron un correo? ¿Cómo le avisaron? Mira, cabe mencionar que esta condecoración se lanza una convocatoria en agosto, la cual se cerró el 30 de agosto, y en esa convocatoria pues están todas las características que debe cumplir una persona postulada, ¿verdad? A mí me postularon pacientes y médicos y enfermeras. Entonces, esta postulación llega a México a un comité, y de allá es de donde me hablaron aquí a mi hospital, y ellos me notificaron que había salido pues condecorado por el gobierno mexicano. Y de ahí en adelante pues una serie de trámites, una serie de entregar papelería, currículum. Es un comité, el comité de condecoración es un comité bien establecido, es un comité que está presidido por la propia secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, y otros cuatro consejeros. Los consejeros son los secretarios de Educación, el licenciado Esteban Moctezuma, la secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, y la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauri, y el senador Eduardo Ramírez, que fueron el comité evaluador o consejo de condecoración, quienes fueron los encargados de elegir, ¿verdad?, a las personas que hayan sido, pues, en este caso, condecorados. Esta medalla que le dieron Miguel Hidalgo, es algo muy selectivo, es algo que no se le entrega a cualquier persona, y fue algo muy bonito, una ceremonia muy bonita, que de hecho ahorita vamos a ver el pase del video de cuando lo mencionan, doctor, y un momento lleno de emociones. Conoció al presidente de la República, obviamente, ¿no? Sí, a unos metros estaba el señor presidente y todo el comité pues de gobernación que estaban ahí a su lado, ¿verdad? Pues mira, pues muchas emociones, tener rodeado a toda la militar, a la naval, a todo aquello, la Defensa Nacional de México, ver la bandera izarse pues en vivo, ¿verdad? Es muy bonito. Pues muchas emociones. Te diré que pues esta condecoración yo la tomé no nomás personal, ¿verdad? Es una distinción para el hospital de aquí de Obregón, es una distinción para todo el personal médico que ha colaborado de manera directa o indirecta en los equipos COVID,
los equipos COVID que hemos estado pues en estas áreas atendiendo pacientes. Doctor, meses antes, cuando estaba la pandemia en todo su apogeo, usted a través de su cuenta personal de Facebook, ajá, logramos captar pues un mensaje, un clamor que hacía para que pues hubiera mayor equipo para las áreas médicas, mayor atención, todo lo que estaba pasando ahí en el UMAE. Usted hablaba de esto y fue muy polémico porque fue noticia nacional. Nosotros lo sacamos, lo vimos, se viralizó esa noticia, salió en distintos medios. Y usted en, ajá, algún momento creyó, bueno, pues me van a correr, ¿no? ¿Quién iba a pensar que meses, pues, después lo iban a condecorar? Sí, en ese momento pues dije, pues híjole, o la regué o qué pasó. Pero en ese momento yo lo tomé como un llamado, como persona civil, como un llamado a la sociedad, ¿verdad? De atención, para que nos voltearan a ver, para que vieran que estábamos batallando, para que nos escucharan y que esto funcionara mejor, que esto fluyera mejor. Porque en ese momento sí estábamos, pues, con mucha carga, ¿verdad? Y teníamos dudas, teníamos deficiencias de algunas cosas, pero mira, en ese momento, gracias a Dios, las cosas empezaron a fluir, empezaron a mejorar, y pues todo ha salido bien hasta el momento. Se hizo muchas cosas al respecto del COVID, y pues ahorita todo está fluyendo bien, afortunadamente. Usted, de hecho, acaba de pasar una lucha contra el COVID, estuvo incluso internado, ¿no?, por esta enfermedad. Precisamente, sí, Rosalía, me tocó vivir el COVID pues del lado médico y del lado de paciente. Sí, pues estuve delicado de salud, gracias a Dios ahorita me siento bien, gracias a mis médicos y la atención que recibí en la UMADE, ahí me hospitalizaron, y pues gracias a Dios aquí estamos para contarlo, como una anécdota, la verdad. Doctor, ¿qué le diría a todas esas personas? Porque también su condecoración ha sido polémica, ¿eh? Nosotros incluso hemos estado recibiendo mensajes de compañeros que a lo mejor se molestaron porque usted lo condecoraron. ¿Qué le diría a esas voces que han criticado este premio? Sí, mira, es muy importante eso que me comentas. Pues sí, va a haber comentarios a veces negativos o a veces contradictorios o de inconformidad. Esta convocatoria es una convocatoria abierta en la que pueden ser postulados médicos, enfermeras, químicos, camilleros, incluso personal administrativo que haya colaborado de manera directa o indirecta en la lucha contra el COVID. Yo sé que hay mucho médico, compañero mío, que se merece esta distinción. Yo sé que hay muchos compañeros que se lo pueden merecer más que yo, por ejemplo. Pero si no fueron postulados por alguien, pues no pudo haber llegado esa postulación al comité evaluador, que ya te mencioné en su momento, que está conformado por esas secretarías. Entonces, finalmente, pues si esa persona que creemos merecedor de la condecoración no fue postulado por pacientes o por alguien, pues hasta ahí queda, pues. Claro. Toda la convocatoria sigue abierta para otras condecoraciones, para el nivel banda. Se cierra el día 20 de septiembre. Entonces, puede ser que salga alguien más de aquí de Obregón o de aquí de Sonora, alguien más que reciba esta condecoración, ¿sí? Este tipo de distinciones, nomás por comentarte, Rosalía, no se hacía en México desde 1917. Hace más de 100 años que ningún presidente había tomado esta iniciativa para distinguir a un connacional. Y eso para mí pues me llena de satisfacción, me llena de orgullo. Así es, y hay que estar orgullosos, ajá, orgullosos todos estamos de usted, doctor, y de todos nuestros héroes que han estado en la batalla frente a esta pandemia. Yo le agradezco mucho porque sé que está a punto de entrar una cesárea y sí, era importante ya tener la entrevista con usted. Más adelante podrán verla en el episodio completo o bien se la vamos a hacer llegar, doctor, lo mejor de esta entrevista. Le agradezco muchas mucho gracias, su exclusiva y sobre todo muchas felicidades. Gracias, que estén bien, Dios los bendiga. Gracias al doctor Jesús Manuel Armenta Valderrain, que fue condecorado en la condecoración Miguel Hidalgo, que desde 1917 no se daba un connacional. Tenemos el video del momento. Tenemos el video del momento, vamos a verlo. Enfermera Karina del Carmen Castillo Hernández. Médico Giovanna Ivonne Ruiz Cruz. Médico
Jorge Alejandro Morales Treviño. Médico Jesús Manuel Armenta Beldebay. Médico Rubén Isaí Montaño Islas. Médico Luis Humberto Barrón García. Médico Roberto Ibarra Infante. Médico Noé Raíz Laurent. Y enfermera Norma Estela Colunga Mares. Está este momento emotivo que vivió el doctor y que vivimos todos, porque hay que estar orgullosos de ellos. No pueden ser condecorados todos, pero desde el corazón, de verdad, muchísimas gracias por hacer todo lo que hacen por nosotros. Ibier pide al pueblo de Beacon Switch ser sumado al plan de justicia. Los Yaquis de Beacon Switch, ¿por qué se están poniendo así? ¿Es un grupo que hicieron? ¿Pero por qué el switch? Porque son 8 y quieren que sean 9, pues. Ok. Quieren ser reconocidos como otro pueblo. Que sean 9. Al asumirse como pueblo tradicional, Yaquis de Beacon Switch, oye, pero qué moderno, ¿no? Buscan que el gobierno federal lo reconozca y no se les excluya del plan de justicia, además que se les respete el derecho a participar en las consultas indígenas, mencionó Imuriz Buitimea Valenzuela. Y es que el proyecto que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador solo favorece a los pueblos de Pota, de Huibiris, de Raúm, de Belém, de Torim, de Bacum, de Cocori y de Beacon Pueblo, dijo el secretario de Beacon Switch. Derivado de ello, enviarán un documento dirigido al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde se les señala que no consultaron a los yaquis de este pueblo, que vulnera la autonomía de la tribu, que son los que en sí tienen los bloqueos, ¿no? Porque son los que no estuvieron presentes en el evento del perdón histórico que le llamó Andrés Manuel López Obrador. Oye, por cierto, a ver si podemos hablarle, a ver si te contesta, márcale de nuevo, porque va a haber operativo en el dique 10, debido a que en lugares de esparcimiento como el dique no se está respetando el número de personas permitidas. La Unidad Municipal de Protección Civil va a instalar un operativo de vigilancia durante este fin de semana. Francisco Mendoza, titular de la dependencia, comentó que los recorridos por parte de la célula de trabajo se van a intensificar hacia el resto de los paseos campestres para verificar los aforos de la gente. Precisó que, de acuerdo a las especificaciones del semáforo amarillo, lo permitido en este tipo de lugares al aire libre es del 50% de la capacidad, por lo que verificarán que en efecto se esté cumpliendo, o de lo contrario van a tomar las medidas pertinentes. Así que seguramente, fíjate las imágenes del dique, la verdad es que sábado, lo que a mí me han dicho es que el día fuerte es el domingo, ¿no? Es el domingo, sin embargo, efectivamente, pues no te están revisando nada, la gente anda como si nada, y bueno, pues ahí está. El resultado es que Protección Civil dijo, no vamos a tolerar esto, no se están llevando a cabo las medidas sanitarias, dejamos que abrieran, pero no bajo las condiciones de hagan lo que quieran. Entonces, prácticamente van a iniciar operativos en el dique 10 para que lo tengas ahí presente, llévate tu cubreboca, cuídate, y no van a permitir que se llene de gente el dique 10. No nos pudimos comunicar con él, seguramente debe estar ocupado. A ver, vamos a ver qué resultado se da este fin de semana para ver si el lunes podemos tener la exclusiva. Y bien, en los últimos días en Cajeme, el IMSS presentó una ocupación hospitalaria menor al 19%, dijo Jesús Hitler García, el delegado en Sonora. Esta disminución se vio reflejada con la inauguración del Centro de Atención Temporal, el cual fue habilitado con 38 camas destinadas a pacientes por coronavirus, dijo el titular de la delegación en Sonora. En el punto crítico
pico de la pandemia del IMSS tuvo ocupaciones por arriba del 90%. Hoy la tendencia es a la baja, mencionó. La semana pasada se registró un ligero incremento de casos de COVID y aunque por el momento se descarta un rebrote, el IMSS está preparado para actuar de inmediato, dice el delegado en Sonora, que dicen que va a la baja la ocupación hospitalaria por COVID. Esas son buenas noticias. Bien, ayer se vivieron momentos de angustia porque se hablaba de un enfrentamiento fuerte que se estaba dando en la sufragio y Morelos o Mayo, ¿no? Y Morelos entre sicarios y policías. Sí se dio, sí hubo un enfrentamiento, pero no fue de las magnitudes que nos decían. Incluso hay compañeros de los medios de comunicación que les pasaron casi las balas, ¿no? Estuvieron en el lugar de los hechos, llegaron antes y bueno, lo que sucedió es que frente ahí cerca, ¿no? Cercano a lo que es la fiscalía por la calle Jalisco y Mayo, se enfrentaron elementos de la MIC contra pues unos gatilleros atacantes. La situación duró poco más de una hora y media, lo que desató el fuego cruzado entre las diferentes corporaciones policíacas y los gatilleros atacantes. Se hablaba de decesos, no se confirmaron, ¿no? No se confirmó ningún deceso, sin embargo, bueno, esta persecución se dio entre sicarios y elementos de la MIC, de la Fiscalía General del Estado de Sonora. Ayer fue esto a las 7:30 de la noche y se pidieron refuerzos, llegaron y el resultado, bueno, no hubo detenidos, ¿verdad? No hubo, huyeron los presuntos, se pelaron, pero bueno, no hubo decesos, y es así como pues ayer se da este combate como si fuera zona de guerra aquí en Ciudad Obregón. Y bien, la conmemoración por el 210 aniversario de la lucha de la independencia que se dio en estos días, bueno, dice el presidente que el grito de AMLO sin público costó 12,710,400 pesos, monto superior a lo que se gastó el año pasado de 9.5 millones de pesos, ¿sí? Y que fue presencial el año pasado, 9.5 millones y ahora se gastaron 12,710,440 pesos. En esta ocasión no hubo verbena popular en el Zócalo de la Ciudad de México debido, bueno, a las medidas sanitarias por COVID. En el contrato 2373-820 de la Oficina de la Presidencia de la República, bajo el nombre Servicio Integral de la Organización del Evento de Conmemoración del 210 Aniversario del Grito de Independencia, se detalla que de nueva cuenta, como ha ocurrido en la mayoría de los eventos de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué creen? Fue adjudicación directa. Curiosamente, esa adjudicación directa, porque sobrepasa el monto de 1,000,000 de pesos, Adjudicación directa, lo que se utiliza y se utilizaba es montos menores a 1,000,000 de pesos. Arriba de 1,000,000 son licitaciones públicas. Entonces, algo que ha llamado la atención en el gobierno federal y en muchos gobiernos estatales emanados de Morena es la adjudicación directa. Entonces, es ahí donde se presta mucho al juego de la corrupción y pues en esta ocasión este contrato de independencia casi costó 13 millones de pesos hacer el grito de la independencia, a diferencia en comparativo a los gastos de manera presencial que se habían tenido la vez pasada. La adjudicación directa fue a Yasmín Adriana Bolaños López por 12,710,440 pesos. ¿Cómo es posible que puedan gastar esa magnitud de dinero? Cuando la realidad es que no fue para tanto. O sea, ¿cómo y dónde está el gobierno austero? ¿Dónde está el no derroche del gobierno? ¿Qué hubo? Ahí nomás para que veas. Bien, y bueno, durante la mañanera de hoy el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, habló de que el pasado mes de agosto el estado de Sonora se mantiene en el séptimo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos. Bueno, este mapa de calor nos informa sobre las zonas de mayor incidencia
en el ámbito exclusivo del homicidio doloso. Obviamente, pues la parte fronteriza, que son las zonas de mayor trasiego de droga hacia el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, Tijuana. Aquí en Sonora hay una zona relevante, Guaymas, Empalme, Caborca. Aquí en Chihuahua, la Sierra de Chihuahua, una parte del Triángulo Dorado. En el centro del país, bueno, Guanajuato, aun cuando ha bajado, ahorita les informaré, sigue siendo un motivo de preocupación. Bueno, Quintana Roo, que aquí hay un atenuante. Quintana Roo aparece de manera alta, pero hay que tener en cuenta que tiene una población flotante de 11 millones y que no está contemplada pues en la estadística. Bueno, y esta noticia a cualquiera le preocupa, porque dice, ha aumentado los homicidios dolosos. Me llama mucho la atención a mí que últimamente en los informes que se están dando, en los últimos dos días en la mañanera el tema ha sido Sonora, ¿no? Llama la atención que el tema es Sonora. Ayer hubo un enfrentamiento aquí a balazos por elementos de la fiscalía contra sicarios, y ese tema pues ni lo mencionó el secretario de seguridad, ¿no? Ya la atención ese tema, pero bueno, él dice que le preocupa, pero mi pregunta es, ¿y qué va a hacer al respecto? O sea, porque lo informan, pero ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué hacen con esa información? ¿Qué hacen con esos datos duros, con esas estadísticas, con la percepción de inseguridad, con el tema que está pasando? ¿Qué van a hacer al respecto? Esa es la pregunta que todos queremos que nos conteste el secretario de Seguridad Nacional. Y bien, en Estados Unidos, a partir de este domingo, se va a prohibir la aplicación WeChat y también TikTok, según el comunicado de prensa emitido por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Lo descrito por la institución en su carta de inmediata publicación incluye la posibilidad de descargarlo a través de tiendas de aplicaciones, actualizar y realizar pago para la promoción de mensajes. Sin embargo, dio un plazo mayor para realizar otras transacciones como las compañías que desarrollan estas aplicaciones, ya que será hasta el 12 de noviembre que se va a prohibir que se opere dentro de Estados Unidos. Así, esta red, bueno, pues que ya lo están dando a conocer, y ahorita pues el TikTok se está desbordando de personas molestas porque el gobierno no va a dejar que estas aplicaciones tengan distribución, mantenimiento o pago en Estados Unidos. Ay, perdón, coronavirus, así, ¿no? Ay, perdón, me dio alergia nada más de ver que en el TikTok van a prohibirlo en Estados Unidos, ¿no? Mi público de Estados Unidos no me va a poder ver, qué bárbaro. Oye, con tanto que me divierto yo en TikTok, ¿eh? Ahí síganme en TikTok, estoy como Rosalilia Torres normal también. Si ustedes son bien tiktokeros, yo también ahí ando. Mira, ahí aparece mi gráfico. Rosalilia Torres, así me encuentras en TikTok. Y bien, Freddie Mercury, mexicano, es un político. Se ha hecho viral el video que le hicieron al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, luego de que muchas personas se dieran cuenta que tiene un parecido con Freddie Mercury este 16 de septiembre durante el grito que dio. Se pasa lo que es, ¿no? La raza se pasa de carrilluda. Bien, bueno, pues ya me voy. Excelente fin de semana. Viernes, basta de noticias. El lunes vamos a tener un invitado especial. A ver, ponnos el promo, productor, porque este lunes vamos a tener una entrevista en exclusiva con Abel Murrieta, exdiputado federal, exdiputado local, ex procurador del estado de Sonora, ex director de seguridad pública municipal, y te puedo ir diciendo
muchos cargos que ha tenido, pero en esta ocasión Abel Murrieta viene de ciudadano y ya se anda manejando, bueno, que en el 2021 seguramente lo vamos a ver con una intención de aparecer en la boleta. Ya lo tenemos, vamos a verlo. No olvides dejar tu like en nuestras distintas fanpage y activa nuestras notificaciones para darte la mejor información las 24 horas, los 7 días de la semana. Podcast Lo Que Es, una de la tarde, a través de nuestras fanpage y plataformas digitales.